¿Eres nuevo padrino ahora? No, no. Pero somos invitados. ¿Ah, sí? Quédate a las 5. Un poco, va llegando el teléfono. Sí, creo que cerraron los hoteles allá. Ajá. Mira, ahí de vuelta. Pásate, pásate, ya. Giselle Amairani. ¿Y quién es Oscar Uriel? Uri. ¿Son hermanos? Sí. Son su cumpleaños, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar gracias con la misa. Yo sigo con agua de vida. Cristo, en piedad de nosotros.
mutuamente con amor. Esfuércense en mantener unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todo y vive en todos. Palabra de Dios. Esperemos todos estén con ellos.
pero la misa de los niños como ustedes, como sus hijos, es para reflexionar con los papás. Thank you.
llamo a mis hijos. ¿Qué nombre has puesto a tus hijos? Uriel. Uriel. Oscar Uriel. ¿Y niña? Dice la mía. A ver, ¿qué es mamá? Primera pregunta, ¿qué nombre has puesto a tus hijos? Dice la mía, mi Dios está muy bien. ¿Qué pides a la iglesia de Dios para esos niños que ya han sido bautizados? Que se manifieste ante toda la comunidad que ya ha sido incorporado a la iglesia. ¿Qué pides a la iglesia de Dios para esos niños que ya han sido bautizados? Que se manifieste ante toda la comunidad que ya ha sido incorporado a la iglesia. Para bautizar a esos niños que presentan papás, recuerden que cometieron una obligación y estarlos en la fe. Para que guarden los mandamientos divinos, amen a Dios y al prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de la obligación que un día contrajeron los papás? Sí, nos damos cuenta. Sí, nos damos cuenta. Padrinos, ¿están dispuestos a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Pongo una cruz en la frente. Ahora con la rubelita.
que nos atraiga la salud de la fe en Cristo, que ha recibido. Dice la María. Con mi ejemplo y mis consejos. Santo es el Señor, hosana en las alturas.
Gracias.
El Señor Todopoderoso, que por su Hijo nació de la Virgen María, alegra a las madres cristianas que se nacen de vida eterna que hecho de ella sobre sus hijos. Te bendiga, mi mamá, de estos niños, que te sientes agradecida por haberlos recibido, para que permanezcan siempre con ellos y continúen siendo gracias en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga contenta. Thank you.
Thank you.
casa. Thank you.
sabe lo que estás haciendo. Me llamo pero me sale ocupado. Sensual, soledad pura, uno de nosotros.
Los dos ahí dentro. Alex, vamos a ir cadenita. Puro de ay, ay, estas sí no son de humano como las que venden en México. Thank you.
Thank you.
www.cristianismo24.com.